Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como siempre en www.magazinenlamira.com. Pongámonos al día con las noticias actuales de la capital norte santandereana y de norte de Santander. Vamos a comenzar, y es que la segunda cumbre regional de alcaldes se llevará mañana, el primero de septiembre en la capital del departamento, con el objetivo de tratar temas relacionados con la región de Gramalote. Recordemos que los alcaldes de los diferentes municipios siguen preocupados qué va a pasar con la reconstrucción de Gramalote y para cuándo comenzarían los trabajos de reconstrucción. El encuentro se desarrollará a las 8 de la mañana en el Centro de Servicios Comunitarios de la Vereda Valderrama en Gramalote. Silvia Paola Triana, coordinadora departamental de la Oficina de Alcaldes, ha indicado a la Administración Municipal que se invitaran a los mandatarios municipales a espera de contar con la participación y para socializar la problemática que se tiene acerca de este municipio que es Gramalote. Esperamos que se lleguen a algunas conclusiones importantes para los gramaloteros. Y comenzó a activarse el plan de emergencia en el municipio de Toledo luego de que en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias en el municipio. La situación generada por ellas se ha llevado a cabo por parte del Consejo Municipal y Departamental de la Gestión del Riesgo para trabajar en la evacuación de 10 familias que han venido siendo afectadas por estas lluvias, específicamente de la vereda Río Negro y los estudiantes de la institución educativa Zamoré, a raíz del desbordamiento de la quebrada, llevando consigo deslizamientos que están atentando contra la vida de estos sectores. Esperamos que la gestión de riesgos del departamento continúe trabajando conjuntamente con el municipio de Toledo para poderle dar una mejor ubicación a estas personas en el momento de la evacuación. Nosotros estaremos monitoreando este tipo de información y les estaremos llevando a ustedes avances de lo que viene pasando con el municipio de Toledo. Bueno, y algo que preocuparía ahorita a los nortesantanderianos, específicamente los cucuteños, es que no se descarta el racionamiento de agua en 4 meses en la capital, luego de que el río Pamplonita está comenzando a tener una fuerte sequía a causa del fenómeno del Niño. La directora de Clopat a nivel departamental, Ruby Joana Ascanio, y el director corporativo de la empresa de acueducto, Manuel Díaz, han coincidido en que si bien Cúcuta no es conveniente que presente desabastecimiento en una de sus dos fuentes de captación por el consumo de la población, no se descarta por las condiciones climáticas que hemos visto en las últimas horas, la sequía que esté aumentando y que se tenga que racionar el consumo de agua en la capital. Se ha recomendado a las personas que usemos el agua de manera ahorrativa. Si usted es una de las personas que está acostumbrada pues a derrochar agua, pues llegó el momento de empezar un poquito a tomar conciencia, porque estamos en un momento, digamos, crítico para la capital norte santandereana con los efectos que ha tenido el fenómeno del Niño. Estaremos llevándoles también avances de cómo se viene trabajando para tomar las medidas pertinentes y no tener un desabastecimiento de agua lo antes posible. Y continuando en materia municipal, los contribuyentes de la ciudad adeudan al municipio 30 mil millones en industria y comercio. Igualmente, la administración municipal les recuerda que a los contribuyentes que se acojan al descuento del 26% para el pago del impuesto predial, y se le ha hecho también un llamado a los deudores morosos con el pago de industria y comercio. El pasado 31 de mayo, recordemos que de manera simultánea había vencido el plazo para el pago de predial y de industria y comercio, como la oportunidad para que la ciudadanía pudiera aprovechar el descuento del 30% al pagar el impuesto predial. Así que tienen la oportunidad en este momento hasta el 31 de este mes para ponerse al día con el pago del impuesto predial e industria y comercio. Retomando el tema de los Juegos Nacionales y que le hemos llevado a ustedes avances de cómo se viene desarrollando la preparatoria de los mismos, con la presencia del coordinador para el medio ambiente del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, el señor Jaime Andrés Restrepo, se dieron a conocer las temáticas ambientales para la adecuada participación de los deportistas en Cúcuta, donde el medio ambiente va a ser preponderante en estas justas deportivas. La educación ambiental y las medidas preventivas para los proveedores de estos Juegos fueron resaltadas: el transporte con la utilización de biocombustibles, la adecuada manipulación de todo tipo de residuos en hotelería y turismo,
así como el uso de agua potable en los centros deportivos y los puntos estratégicos para la recolección de estos desechos. Son algunos de los temas que están teniéndose en cuenta para estas justas nacionales. Esperamos que siga avanzando con buen pie la preparatoria de los Juegos Nacionales en la capital norte santandereana. Nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima oportunidad, como siempre, aquí por www.magazinenlamira.com. Recuerden seguirnos en @magazinenlamira por nuestro Twitter y en Facebook nuestra página oficial. Hasta luego.